Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la vida de Jesucristo, la vida oculta de Jesucristo. We're going to talk today about the hiddenness of Jesus' life. Vamos a pensar en el momento cuando María y José encontraron a Jesús en la iglesia y le llevaron a la casa para vivir y crecer con ellos. We're going to think about when Jesus and Mary found Jesus in the temple and brought him home to take care of him, to help him grow in grace and love. Cuando pensamos en la vida de Jesús cuando era un joven, podemos pensar en tres cosas: la humildad de Jesús, la caridad y cómo rezó. We can think about humility, the charity, and the prayer of Jesus. Cuando pensamos en la humildad de Jesús, podemos pensar en cómo hizo caso a su madre y José. Cuando pidieron que él ayudara en la cocina, él ayudó. Cuando sus amigos querían pasar el tiempo con él, él fue. We can think of Jesus helping his mother and father in the kitchen, or perhaps going and entertaining his friends. También podemos pensar en la vida de Jesús cuando era muy caridad. Participó en las cosas cuando necesitaron ayuda, como José cuando estaba trabajando, o cuando su amigo necesitaba ayuda haciendo tarea o algo así. Jesús hace el tiempo para otras personas, cada día, pensando en otras personas. Y también podemos pensar cómo Jesús rezó, cómo fue a su cuarto para pensar en otras personas, pidiendo al Padre para cosas para ellos. Él nunca pensó en lo que él quería, pero lo que la otra persona sentía. So we can think of Jesus praying to the Father, petitioning for the people that he knew, always thinking about the other person, never himself. Entonces podemos llevar estas cosas pensando en la vida de Jesús cuando era un joven y pensar en la vida de nosotros, cómo estamos viviendo hoy, qué hacemos cada día para ser más como Jesús. Gracias.